Pues continuamos hoy, décima sesión de matemáticas 1, trimestre 16P. La sesión anterior vimos notación de operaciones con conjuntos, vimos parte de lo que es la representación gráfica a través de los, principalmente de los diagramas de Venn, no son los únicos, mencionamos. Y hoy vamos a ver algunos detalles de la notación de conjuntos que permite organizar el pensamiento matemático, los conceptos matemáticos, como pueden ser los conceptos numéricos. Eso a través de las herramientas de la teoría axiomática de conjuntos, porque hay un concepto coloquial popular de lo que son los conjuntos en términos matemáticos, no me refiero en términos musicales. Ese es otro concepto popular también. Entonces aquí está, como lo anunciamos en Facebook, y aquí como lo anunciamos la sesión de hoy en Twitter, es con este tweet de Matemáticas 1, décima sesión, notación de conjuntos, lógica matemática, teoría axiomática. Y vemos ahí unas cosas raras, ¿no? Eso. ¿Qué es eso? Ya veremos en un momento. ¿Qué es eso? No es pan con queso. Para eso vamos a echar mano de este material. Vamos a hacer un rápido repaso para concretar finalmente con lo que ya necesitamos. Entonces estamos revisando los conceptos de la teoría de conjuntos en términos matemáticos, en términos de la matemática, para poder utilizarla en el conocimiento de la biología, del ámbito de la biología, del ámbito del estudio de los seres vivos y de los sistemas vivientes. Hemos hablado de los números naturales, son aquellos números, usando los conceptos de la teoría de conjuntos, que ya definimos lo que son los conjuntos, más adelante le pasaremos otra vez la definición. Los números naturales serán el conjunto, esto es decir, necesitamos un conjunto de los números enteros, z, aquí nos faltaría, gracias a que esta cosa no tiene este tipo de caracteres, o a que se tiene aquí, los números, el símbolo de los números enteros, mayores que sea. 1, 2, 3, puntos suspensivos. Corremos en línea diagonal para que no nos confunda. Y veremos entonces que los números enteros, por cierto, tendría que haber hecho otra cosa aquí. Los números naturales, esa letra n, dijimos son los números enteros mayores que 0. Ahora sí, habiendo corregido nuestra nomenclatura, porque es muy importante. Así como en biología, a partir de Linneo se estableció un sistema para que no nos hiciéramos bolas, sabemos que estamos hablando del mismo organismo. Ya dijimos, ya hablamos que coloquialmente es muy común que a un mismo organismo diferentes grupos de personas, diferentes poblaciones de personas en diferentes países le den nombres diferentes a un mismo organismo. ¿Sí? Igual sucede que a veces a diferentes organismos le ponen el mismo nombre. Entonces, por eso fue que Linneo desarrolló el sistema, el primer sistema biológico para la nomenclatura de síntesis. Principio sistemático para la nomenclatura, eso se llama sistemática. Lo mismo sucede en matemáticas. Entonces, los números enteros representados por la letra Z de esa manera son todos aquellos, o el conjunto formado por el 0, los números naturales y sus, también le podemos llamar aditivos inversos, o los números enteros multiplicados por menos 1, o, en otras palabras, los números
negativos. Esos son los números enteros. Diríamos los positivos, los negativos y el cero. Los números racionales, por su lado, serían, utilizando esta misma forma de hablar de ellos, de representarlos, serían los números representados en caso cualquier número por la letra A o por la letra B, cualquier conjunto formado por proporciones o razones, esto sería igual que tener A entre B, sería lo mismo. Entre números reales. Números reales. Por eso tenías que poner aquí. Ahí aparece un carácter medio raro, que no aparece una letra E. Una letra E. Este símbolo lo que representa es a los números que están en o forman parte del conjunto de los números reales. Serían entonces cualquier número entero. O de hecho cualquier número, aunque no fuera entero, puede ser cualquier número racional, que a su vez está formado por números enteros. Podemos decir que A y B podrían estar a su vez en el conjunto de los números enteros. Esos serán los números racionales. Los números irracionales son aquellos que representamos con esta letra sí, la letra Q, el conjunto formado por los números no representables en una proporción o razón. Por ejemplo, el número pi, que luego lo ponemos así, que es igual a 3.14, 15, 62, 94, creo que sí. Un dígito más, un dígito menos, lo de menos. Y podríamos, de hecho, seguirnos con esto. Otra forma que podemos representar es, decíamos así, eso representa y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. A la fecha nadie ha encontrado el último dígito. Hay por ahí un premio de varios millones de dólares a quien encuentre el dígito, y por eso lo ofrecen. Saben que nadie va a ir a cobrarlo, ¿no? O lo podemos poner así. ¿Bien? Entonces, otro decíamos el número de Euler. Es igual a 2.71 y le ponemos igual. Bueno, para que no se confunda con una letra T, mejor le ponemos puntos suspensivos y pasa mismo con el número de Euler. Esos son números entonces irracionales. No los podemos representar con una proporción exacta. Los números reales son entonces todos los números tanto racionales como también los números irracionales. Aquí aparece otro símbolo que también ya vimos en la sesión pasada, que lo que significa es que este conjunto está formado por dos conjuntos, pues. Por así que es el conjunto de los números reales, o el número de los números reales. Q sería el conjunto de los números naturales, dijimos. ¿Sí? También, además del cero. Para que no se confunda con una letra, lo voy a hacer ovaladito. ¿Está?
y también los números naturales negativos. Y los números irracionales son aquellos formados, entre otros, por pi, e, etc. Números que ya dijimos que son no representables por una cosa. Entonces, estos dos conjuntos estarían aquí y acá. Son los números reales. Y ya se pone acá. Es el conjunto formado por los números racionales, todos estos. Me faltó aquí una cosa, ¿no? Encima negativo. Ahora sí. Los números enteros negativos. Y los números irracionales. Por otro lado están, o además están, los números complejos, que son los números, por cierto, complejos, lo presentamos así, son los números reales, que tienen además, dentro de, junto con el número real, un componente imaginario, al cual representamos por la letra I. Como por ejemplo el número menos 1, representando como un componente imaginario que sea la raíz de ese número. El número menos 1 es un número real, es un número negativo, acompañado de la raíz cuadrada, que la cual podemos representar de diferentes maneras, como puede ser como una potencia negativa a la menos 1. Al menos un medio, potencia negativa de un medio es igual a una raíz cuadrada. Entonces, ya son todos los números que hay: números racionales, números irracionales y números complejos. Ahora, la teoría de conjuntos, pero hablando de conjuntos numéricos para fines matemáticos. Podríamos aplicar la teoría de conjuntos a cualquier ente que exista, o incluso que no exista, como los números imaginarios. Los números imaginarios no existen, son imaginarios, no son naturales, no son reales, son números complejos. O son parte de los números complejos. Podemos definir, finalmente, a los conjuntos o a un al término o al concepto de conjunto en general como un grupo de entes, pueden ser objetos existentes o inexistentes que comparten características en común. ¿Qué comparten en común los números? Los números irracionales, los números racionales, los números imaginarios, ¿qué comparten? ¿Cuál es la característica que comparten todos ellos? Había un conjunto, podría ser, en el que estudian todos los números. ¿Cuál es esa característica común? Se vale imaginar, puede ser imaginario, o puede ser real, se vale concebir. Que tanto los numéricos como naturales, o tanto reales como imaginarios, tienen un valor en números válidos. También puedo ser en números. Si a veces te ocurre inventar un tipo de expresión numérica, es válida. Debe haber algo más común. No, porque los números imaginarios no son mejores. Los números irracionales tampoco son. ¿Qué tienen en común los números? ¿La simbología que usan? No, porque podemos usar ¿cómo son los símbolos mayas? Los símbolos de los números mayas no tienen nada que ver con los símbolos ni romanos, ni árabes, bueno, indios, otra vez. ¿Representan qué? Representan cantidades. Todos representan cantidades, incluso el cero. La cantidad de nada. Representan cantidades. Es una representación abstracta de cantidades.
esos tienen en común los números. Así como las letras que tienen en común. Es un poco más tangible, tal vez. Porque las cantidades son aparentemente una abstracción de la realidad lograda por algunos organismos en este planeta. Dicen que hasta los caballos pueden contar, dando voces en el piso. ¿Sí? Al menos algunos han salido en la televisión ahí sin mi caballo, ¿sabe contar? Yo también veía el programa de caballo que sabía hablar. Mister F. No lo llevamos a saber. Pregúntale a los abuelitos, al mejor lo veis. Era un caballo que hablaba. Bueno, en la tele, por supuesto, era una señora que le daba la voz. La canción estaba muy chistosa. Pero bueno, ok. Dejémonos de esas cosas. ¿Qué tendrían en común las letras? ¿Son? A ver, lo, representan sonidos. Representan sonidos. E incluso, dependiendo del tipo de lenguaje humano, al menos, que seamos los que, hasta donde sabemos, hemos ideado la representación de los sonidos de manera gráfica, ¿sí? Hay algunos, algunas lenguas humanas que representan sonidos característicos, o muy característicos, vamos a decir, muy característicos, o de, yo diría que de hecho característicos de esas lenguas, de esas poblaciones humanas. Por ejemplo, en el caso del español, que es la lengua que hablamos nosotros, ¿cuántos símbolos representan los sonidos del español? ¿Cuántas letras hay en el alfabeto? Según la última versión de la academia, porque desde hace algunos años, cuando yo estudié hace, en otro número, para que contemos. Para no errarle, ya que estamos hablando de caballos, los caballos hay que errarles las patas. Entonces, a ver, son la letra A, B, C, D, E. Cuando yo estudié la primaria había una T en medio. Yo no sé, los argentinos no pensaban, me la borraron. F, G, H, I, J, K, L, le llamaban hasta H. Sencillita. Tampoco porque estaban los argentinos. M, N, O. ¡Ah! No, no, estamos hablando de español y ahí sí protestaron los españoles. Una acre protesta de los españoles en la década de los 80s, cuando se hizo, cuando creció el mercado de las microcomputadoras, las computadoras personales, porque obviamente esas las inventaron en los Estados Unidos, las microcomputadoras. Inicialmente, de las cosas que hacían, bueno, si bien las anteriores programaban preparando tarjetas, cintas de papel, etcétera, etcétera, que representaban, por ejemplo, números, por eso se llaman computadoras, porque lo que hacían originalmente era realizar cómputos, operaciones matemáticas. De hecho, hacían solamente una operación. Solamente hacían una operación las computadoras. Una operación aritmética. ¿Cuál? La visión, la suma. Solamente, nada más. Eso sí, podían adicionar números negativos. En dos palabras, una resta. Podrían adicionar varias veces el mismo número. Explicación. Finalmente, las operaciones aritméticas no hay más que una y variantes de ellas. Es la suma, la visión. Como se dan cuenta, las matemáticas deberían ser sencillas. Más bien, deberían hacerlas sencillas. Son sencillas. Pero a los profesores les encanta asustar a la gente. Como no le hicieron como novelistas de terror, se metieron en profesores de matemáticas. Entonces, las primeras computadoras originalmente nada más tenían en el teclado para finalmente poder programarlas a que realizaran operaciones. Se empezaron a desarrollar lenguajes de programación ya no solamente numéricos, sino alfanuméricos, es decir, con letras y números.
y solamente usaban el alfabeto inglés. Es decir, la N no existe en el inglés. Dicen piraña, no piraña. Spain, no España. Spaniards, españoles. ¿Correcto? Enrique Peña Neto. La pena. Neto. Y vamos a hablar de eso. Entonces, los españoles en la época de los 80s, pero hicieron toda una manifestación, sobre todo en Europa, para que en las computadoras que se vieran en Europa tuvieran la N. O sea, pues no es necesaria. Digan que son hispanos y no españoles. Creo que no me hicieron caso. Se enojaron también. Pues N, N, O, P, Q. Ay, ¿por qué puse esa cosa ahí rara? Q, R, S, T, U, D, W, esa letra. X, Y y Z. Z. ¿No se supone que la ñ también la ha quitado? Diccionario de español. ¿Cuántos caracteres son? Numerémoslos desde la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿qué número es ese? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 letras oficialmente en la lengua española, en el alfabeto español. ¿Sí? ¿Y ya sabes tu diccionario? Son 27. Ok, bueno, entonces hay 27 caracteres en el español. Estos representan sonidos. ¿Cuáles? A, no, también en la época de los 70, en la reforma educativa que se hizo entonces, modificaron la enseñanza del español a los niños en la preescolar y en la primaria. Y así decían A, U, K, N, E. Luego pues ni la usan como tal, yo oye, no la hacen caso. Y K. Y esta K es que a veces como en capato, no sé, como en cisne, no digo cisne. Es un lío con esta letra, no representa un sonido, representa voz. Entonces ya no fue un sonido por letra, o un símbolo por sonido. Y estos dos representan el mismo sonido a veces. Bueno, y también hasta cuando chatean. Te quiero mucho por. No me quieras. Me convulsiono cada que la veo. L, qué bueno que regresaron finalmente a la enseñanza sensata del español. N, O, P, esa P me quedó infame, quedó pésima, ya quedó apreciable. P, Q, esa otra, acá fíjense, tenemos tres símbolos para el mismo fonema, que es el sonido. Q, R, le voy a decir R, porque hubo una época que aquí había otra. La doble R, la doble R. La R. Entonces también representa dos sonidos. La R fuerte y la R suave.
la R suave. R, S, T, U, V, aunque luego también se la comen algunos o no la usan. Leche de vaca. No seas burro. No, U, X. Y luego esta es un lío. México. Bueno, ya lo escriben con esta. Los que luego pagan esta. X, que puede ser como existencia, como el X. Puede ser como la J, como en México, o puede ser un sonido medio chistoso, como en Xochimilco. No, Xochimilco suena como esta, como la S. Nadie dice Xochimilco. ¿Y esta? La Y, que por cierto la Y no es así. La Y de los griegos no es así. La Iota. Que se parece a esta. La Iota se escribe así. Entonces no sé por qué esta le dicen Y. Ah, es como las enchiladas suizas, ¿no? Enchiladas suizas, yo nunca he visto, pero enchiladas de Suiza. Igual nunca he ido a Suiza, entonces. Por eso no las he visto. Zeta. Zeta. Zapato. Zape. No sé a usted. Zope. No sé si es. Zope. Bien. Entonces, no es totalmente cierto que los símbolos de las letras representen sonidos o fonemas, aunque sí es aproximado. Pero mencionamos otros sonidos como el de esta letra. ¿Sí? Alguien dijo, shh, está bien, me callo. En otras lenguas, como en el árabe, hay un símbolo para ese sonido, para el SH. ¿Sí? Ese era un sonido con símbolo compuesto que sería la S con H, suena sh en español. No, alguien dirá, pues que esta no, que no suena, que tiene que ser s. Pero este fonema en español es muy escaso. ¿Alguna palabra que suene en español con SH? Charo. ¿Eh? Charo. No, pero es en español. Charo. Yo creo que sería española, charo. Bueno, acá ya no se sabe, charo puede ser español, ya no española. Está como aquel que fue campeón olímpico de decatlón en 1980. Se llamaba, que se llama diferente. Y ya usa ropa diferente. Que por cierto tenía hasta bien esposa diferente, yo creo. Antes de la televisión salía. Bien, entonces este sonido es muy común en el árabe y hay un símbolo para ese sonido en el árabe. Curiosamente, Sharon es un nombre anglosajón, o sea, del inglés, y no hay un símbolo para la SH. Y en cambio, hay dos símbolos o dos representaciones del sonido: de la F. Así, no con mayúsculas, sino que sería porque está de hidrógeno. Si la uso con mayúsculas sería palacio de hierro. VH, como en ¿cómo en qué? Es que la SH estaba, bueno, no estaba en Chilopostri o Chilopostri. Pero lo escriben con X. Escriben con X, no con SH. Los sonidos SH. Pero lo escribimos con bueno, en español lo escribimos con X. No sé cómo se escribía en náhuatl. No sé náhuatl. Confieso que es una de las mucho mil cosas que no sé. Sorprendente. ¿Eh? Yo me sorprendo. ¿Qué sé? Digo. Ok. Bien, entonces. Pero finalmente, estos símbolos representan fonemas.
no son tangibles a menos que uno hable con el pato Daffy, que es tangible la baba que se puede, ¿no? Sí, pero no es tan tangible, pero es algo que sí existe, que son los sonidos, finalmente. Mientras que los números como tal no existen. Son una abstracción de la realidad. Por ejemplo, en este caso, ¿qué representan los números? ¿Cantidades? No. Posiciones. Entonces, existe otro tipo de números que no hemos mencionado. No los ordinarios. Los ordinales. Y los cardinales. Los ordinales y los cardinales. No confundir con el equipo de béisbol de San Luis. No son los cardenales. ¿No? Ok. No me parece. Los cardinales de San Luis. Es que vienen todos formalitos, por eso. Ok. Entonces, serían otro tipo de números que representan ideas de posición, por ejemplo, ya no cantidades. Entonces, los números nos pueden servir para muchas cosas, para contar y para ordenar. Quizá por eso, en aquellas tierras de la Zeta, a estos dispositivos que originalmente se hicieron para realizar cómputos y que nosotros llamamos computadoras, ya les dicen ordenadores. Pero finalmente son números, y los números básicamente son para hacer cómputos, cálculos. Y además honremos a las computadoras, a esas brillantes mujeres que resolvieron la magnitud del universo al medir al calcular las distancias a las estrellas. Aquellas que hicieron los cálculos, los cómputos, para poder controlar las reacciones de fisión en el proyecto Manhattan. Aquellas que hicieron los cómputos para poder lanzar 6 naves, iban a ser 7, pero finalmente fue una. ¿Cuándo se la lanzaron? Tanto que regresó, afortunadamente, gracias a los cómputos que hicieron las matemáticas que hacían, que diseñaban las rutas de navegación a la Luna. Usaban los astronautas para viajar a través del espacio por más, ¿qué son? 400 mil kilómetros, ¿no? De acá a la Luna. Y otros de vuelta. Un poquito lejos. Ok, bien. ¿Cuántos días son? ¿Mande? ¿Cuántos días se hizo el viaje? El viaje. Ay, es muy interesante. Fíjate que uno se lo menciona. Porque son números, son números. Es la importancia de los números. Déjenme ver. Voy a cambiar de libro. Sirven hasta. Una de mis hijas quiere ser escritora. Ella en casa escribe. Es muy bueno para las matemáticas, y dice, pero dice que le chocan, no le gustan. Además dice, a mí para escritora, ¿para qué me va a servir la matemática? Le gusta escribir ficción. Les voy a mostrar aquí la política de Aristóteles, o el arte de la guerra de Sun Tzu, o no sé, Platón. No, un libro de ficción. Ficción. No Darwin, no Lavoisier, no Leibniz, no Faraday. Ficción. Bueno, ese hay un poco de trampa porque el autor era matemático. ¿Sí? El autor de Alicia en el País de las Maravillas, a través del espejo, todas ellas fue usando el seudónimo de Lewis Carroll, se llamaba en realidad Charles Ludwig Dodson. Qué bueno que puso Lewis Carroll, es más fácil de pronunciar. Se me hace que eso le sugirió su editor. Bien, fíjense, esta, de la Tierra a la Luna, Julio Verne, Jules Verne en francés, es la traducción al inglés. Fíjense, usando la física newtoniana, aquí está descrito el tiempo que tarda el viaje a la Luna usando la mecánica newtoniana. Newton escribió Los Principia a finales del siglo XVII. También tengo guay ese libro, ese no es de ficción, es de la ley. Bueno, usando datos, las ecuaciones, las fórmulas de Newton, Verne en español, Verne en francés,
calculó el tiempo que tardaría en viajar una nave a la Luna. Aproximadamente 3.5 días fue el tiempo que tardaron finalmente en la década de los 60 y 70. Entre 1968, primer viaje a la Luna, y 1972, el último. Por cierto, es casi exactos porque ambos fueron en diciembre. En diciembre de 1968, el Apolo 8 viajó, le dio la vuelta y se regresó. Varias vueltas y se regresó. Por cierto, tomando fotos para los posteriores descensos. Y en diciembre de 1972, el Apolo 12 realizó la última misión, una misión de 3 días en la Luna. Una expedición geológica. A eso se aproximaron a traer piedras. Rocas, dirían los geólogos. Bien. 3 días de ida, 3 días y medio de ida, 3 días y medio de vuelta. Porque la velocidad está determinada por la física newtoniana. 45.000 km/h. O sea, un poquito rápido. Creo que les tomaré una foto con la foto mundo. ¿Bien? Ok. Entonces, ¿cómo pudo escribir de manera tan realista su novela Julio Verne? Porque pudo hacer los cálculos matemáticos, pudo usar el cálculo de Newton para estimar el tiempo de ida y el tiempo de vuelta. No solamente el tiempo. Bien, aquí está la distancia en millas. Y en tuyas también. Multiplícalo por 1.609 y les va a dar los kilómetros. 238.673 millas, distancia media porque la órbita es elíptica, ¿sí? Medida en unidades francesas del siglo XIX, que eran las leguas, por eso la nota novela se llama 20.000 leguas de viaje submarino. Si hubiera sido británico, le hubiera puesto no sé cuántas millas de viaje submarino. ¿Sí? Habría que hacer la equivalencia. No solamente estimó la distancia, no solamente estimó el tiempo, sino estimó el peso en libras de la nave, que era una bala de cañón, a enviar a la Luna, la nave en la que viajaron. Cuidado con esa pulmonía, no te vas a morir. Y no solamente la magnitud de la nave, sino el lugar de la Tierra desde donde convenía enviarla. Fíjense, la península de Florida está a 100 kilómetros del centro espacial que tiene. 100 años antes lo calculó. Para aprovechar la velocidad inicial, que es la velocidad de rotación terrestre, para dar un empujón más a la nave y requerir menos combustible. Por cierto, también está el cálculo en combustible usando pólvora de algodón. Bueno, era lo que había entonces. ¿Sí? Finalmente lo que usaron en el diseño del cohete de Wernher von Braun, usó dos combustibles fundamentalmente. El primero fue... ¿Cuándo fueron tres? El primero que usaron para la parte del despegue del suelo y lanzarlo hasta 30.000 metros, hasta 30 kilómetros de altura, 33 kilómetros de altura, usaron una... se llama queroseno, que es una especie de gasolina de alto octanaje, se extrae del petróleo. Una vez consumido ese queroseno, usaron hidrógeno líquido. En las siguientes dos etapas, era un cohete, aunque eran de tres etapas, dicen que eran de tres etapas, yo ya cuento cuatro. La primera etapa era de queroseno. La segunda y la tercera etapa usaron hidrógeno líquido. Y la cuarta etapa, que era el módulo de servicio, donde iba la capsulita, esa usaba un compuesto nitrogenado. Se me fue el nombre. ¿Cuál lo tengo? Fue un compuesto de nitrógeno. Hidracina. Dimetilhidracina asimétrica. Es el nombre correcto del compuesto. Todo lo equivalente lo calculó para su novela Julio Verne. Díganme si no es útil saber algo de matemáticas para poder narrar una emocionante aventura a algún lugar. Depende del estilo. Sí, pero vamos, no hay por qué despreciar el conocimiento matemático
para actividades que no necesariamente son ni tecnológicas ni científicas. Okay. Finalmente hay que medir la harina o el pastel se te aplasta, ¿o no? Okay. Pues regresemos a nuestra presentación. La teoría de conjuntos entonces empieza con una relación binaria, o sea, entre dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Un objeto o ente y el conjunto del cual forma parte junto con otros objetos, otros entes que presentan características comunes. Esos son los conjuntos. Si lo denotamos como el objeto O es miembro o elemento del conjunto A. Los nombres de los conjuntos en matemáticas siempre los representamos con letras mayúsculas. Los componentes internos o los entes que forman los conjuntos los representamos, si es con letras, deben ser minúsculas. A veces usamos alfabeto griego, igual, mayúsculas para el nombre de los conjuntos, minúsculas para los elementos de los conjuntos. Y pueden ser números, pueden ser símbolos geométricos, pueden ser símbolos que representen cosas de la realidad o hasta fantásticas. Podemos hacer el conjunto de las hadas mágicas, donde estará flora, fauna, protista. Creo que puede ser la opción primavera. Hola, soy una protista. En forma de bacteria. Bueno, en la caricatura tiene forma de bacteria, ¿no? Está re bonita. Sí. Y come galletas. ¿Se han fijado qué forma tienen las galletas? Las galletas se come el hada azul, no la Pinocho, la hada azul. Esas dos hadas azules, sí, películas de Disney, ¿no? Estaba obsesionado con el azul en las hadas. ¿Se acuerdan que al principio del curso hicimos un ejercicio de observación? Observen las películas de Disney, sobre todo las clásicas, las antiguas. ¿Sí? Y díganle de qué son las galletas que comía el hada. De Mickey Mouse. Ya me dijiste, si lo observaste. Hay hasta por ahí una especie de juegos de... Encuentran a Mickey. En casi todas las películas antiguas aparecía por ahí un Mickey Mouse. No sé en las actuales, en algunas sí. En las de Pixar sale por ahí algún Mickey Mouse. También en las películas del emperador, en los suertes de Disney. Pues, es como que el sello. Bueno, ok. Podríamos organizar en conjuntos las películas de los diferentes productos. Por lo que vemos entonces, la teoría de conjuntos es una teoría muy poderosa para poder conocer el mundo. El mundo real o el mundo fantástico. Hablando de números, por ejemplo, nos dice un conjunto es una agrupación de cosas que tienen o objetos que tienen características comunes. Hablando de números, el 1, el 2 y el 3, dice aquí son elementos del conjunto representado por las llaves, es un conjunto, 1, 2, 3, tiene tres elementos, tres números que representan tal vez cantidades, tal vez posiciones, no sé, pero son números. ¿Dónde los pinto? ¿Qué les parece? No son subconjuntos, quiere decir que hay más, puede haber más de un tipo de conjunto. De hecho aquí, si decimos que las letras mayúsculas representan conjuntos, entonces A es un conjunto que debe tener algo allá adentro, y B es otro conjunto que debe tener algo allá adentro. ¿Sí? Adentro de A, ¿qué hay? Todavía no sé. Podemos proponer algo. Números. Si los mismos. Ok. Y A está adentro de B. Podría ser una bacteria simbionte. O combionte. Simbionte con N, no con N. Como una. No, de hecho es la teoría de Margulis, ¿no?
el origen de los organelos en las en los procariotes. La teoría por simbiosis. Esto puede ser una mitocondria o puede ser un cloroplasto, por ejemplo. Pero bueno, este está dentro, A está dentro de B. En otras palabras, ¿qué hay aquí? Pues aquí está A. A es un elemento de B. Pero en B no está A. Más bien, en A no está B. ¿Qué habrá en A? Tal vez dos números. Pongamos aquí el número 1, el número 2 y el número 3. 1,2,3 serían entonces los elementos de A, que a su vez serían entonces elementos de B, por estar adentro de A. Si los miembros de, generalizando, si los miembros de conjunto A son miembros del conjunto B, entonces A es un subconjunto de B. Y se escribe de esta manera. Este simbolito, que es como una C subrayada, significa subconjunto de. La letra anterior es, es un conjunto que es subconjunto o está dentro del conjunto nombrado a continuación. Ok, sigamos con la nomenclatura. Aquí vamos a tener que rearreglar la cuestión de los dígitos 1, 2 y 3. Nos dice ahora que 1 y 2 son un subconjunto del conjunto 1, 2, 3. ¿Habrá que cambiar algún número de posición? ¿Cuál? ¿O cuáles? Y aparece otro número, el número 4. Bien. Primero, ¿habrá que cambiar de posición alguno de los primeros tres números que pusimos? No. Fíjate, el 1 y el 2 son su conjunto del conjunto 1, 2, 3. El 3 tenemos que sacarlo de acá. El 3 no va aquí. El 3 en realidad está como el 8 número por acá. 3. Bien. Y el 4 que apareció ahora, ¿dónde va? También va acá en el mismo conjunto donde va el 4. Mejor así. Ok. Entonces tenemos que este es el conjunto A, los dígitos 1 y 2, y el conjunto B podemos representarlo de dos maneras: como 1,2,3,4, o podemos representarlo como el conjunto A 3 y 4. Esto nos puede ahorrar tinta, por ejemplo, y tiempo si en lugar de que fueran solamente dos dígitos fueran muchos más. Es similar entonces tanto el lenguaje como la agrupación de ideas numéricas en teoría de conjuntos es similar a la que inventaban los árabes en el siglo 8, en el siglo 8 de nuestra era, cuando inventaron álgebra. Podemos representar conjuntos con símbolos o con símbolos gráficos o con símbolos alfanuméricos. Podemos entonces concluir que, así como la aritmética representa operaciones binarias de números, un número más otro número, un número más otro número, un número por sí repetido n veces el mismo, o repartido entre otros, un cociente, finalmente son operaciones binarias con números, la teoría de conjuntos también nos permite hacer operaciones binarias de conjuntos. Aquí está. A esto que ya habíamos empezado a ver en la sesión pasada,
podemos tener los conjuntos de esta manera, un conjunto solo, de hecho un conjunto solo puede ser simplemente el conjunto A, como tengo aquí, y representaríamos al conjunto A con diagramas solamente. Así, por cierto, aquí me faltó colocar algo que mencionamos la clase pasada, que es muy importante. Esto de aquí, el entorno, lo que está alrededor, lo vamos a mencionar más adelante. ¿Sí? Lo pongo para que no olvidemos que debemos ponerlo. Y este sería un conjunto. Puedo representarlo así, 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 o incluso con una variante del diagrama de Venn, puede hacer así, 1,2. Es lo mismo. ¿Bien? Bueno, ahora sí, vayamos a extraer. Los conjuntos de cosas o las cosas que se agrupan o que presentan características comunes podemos representarlas entonces según se asocien esas cosas, según se relacionen, dependiendo de cuáles sean las características en común o semejanzas dentro de ese conjunto y quizá con otros que estén cercanos en el mismo universo. Si tenemos los dígitos, otra vez, veamos. A ver, miren, una forma de esconderlo. ¿Lo alcanzan a ver? Apenas, ¿no? Está en rojo. Mejor lo borro. ¿Qué color está? Violeta. Violeta. Azul y rojo se combinan y se ve. Y con el verde se ve una porquería, entonces no me imagino. Ok. Entonces mejor con el negro, así está el negro. Entonces acá pongo el número 1, aquí pongo el 2, pongo el 3 y acá pongo el 4. Son dos conjuntos, aquí están representados. El conjunto 1, 2, 3 sería este conjunto, y el conjunto 2, 3, 4 sería este conjunto. La unión es cuando están todo lo que comprende a los dos conjuntos, incluso lo que tienen en común y lo que tienen diferente. Y es en el conjunto, vamos a decir, en el conjunto A. El conjunto A sería este, y el conjunto B sería este. ¿Bien? Entonces el conjunto A es este, el conjunto B es este. El conjunto A son los dígitos 1, 2, 3, el conjunto B son los dígitos 2, 3, 4. Y esto sería igual a la unión de ambos conjuntos, que es lo que dice aquí. Entonces esa letra, como la letra U, significa unión, que es un símbolo de unión, no es una letra U. Por eso dije, eso como una letra U. La letra U, por favor, ahorita guárdenla, háganla, pónganla abajo de su banca, porque la van a usar al rato. ¿Bien? Entonces, eso es la unión. La unión de los conjuntos se denota de esa manera, con ese símbolo, como la cuerda con la que siempre saltas tú. No es la letra U. Es el símbolo de unión. Esa no es la canción de Cricri. Vamos a ver la canción de Cricri nivel avanzado. El conjunto de todos los objetos que son miembros de A o de B o ambos. ¿Bien? Ok. Vamos a empezar. Magia. Desapareció el color. Nada más. El color rojo desapareció. Ahora estamos hablando de
¿dónde quedó el color rojo? ¿Dónde quedó el color rojo? En donde se atraviesan ambos círculos o ambos conjuntos, la intersección, el crucero, la esquina, ¿sí? Cuidado con la cámara de la fotomulta. La intersección del conjunto 1, 2, 3, que es el conjunto A, y el conjunto 2, 3, 4, que es el conjunto B. La intersección es lo que tienen en común. Nada más. ¿Qué tienen en común? El 2 y el 3, el 1 y el 4 no lo tienen. Entonces, la intersección es lo que tienen en común. La intersección de conjuntos se denota con la U invertida. Bueno, como la U invertida, que no es una letra U, es una intersección. Es el conjunto de los objetos que son miembros en ambos conjuntos. Claro, que tienen en común. Sería entonces, esto lo representamos de esta manera. Esto sería 2 llave, 2,3 llave es A intersección B. Ahí está. Y ahora vemos el pase mágico. Y el color rojo se fue para allá, hacia la derecha. No es pase mágico. Lo que tenemos aquí es la diferencia del conjunto A y el conjunto B, y la denotamos con este símbolo, ¿sí? Ah, por cierto, aquí no solamente estamos considerando el conjunto A, sino lo que está alrededor también. A, ¿de qué color es? ¿Y el entorno? El entorno es lo que conocemos como el conjunto, vamos a poner así como una mayúscula universal, para distinguirlo de la U de unión, ¿sí? De hecho, aquí hay pruebas que no tenemos el carácter. Normalmente en los libros de texto, el conjunto universal, la U, se escribe como una U mayúscula cursiva, o itálica, inclinada. ¿Sí? Pero aquí no lo tenemos en ese carácter, entonces pues no lo ponemos así. ¿Sí? Entonces, la diferencia de los conjuntos universal y A, el conjunto universal y el A, de cuál forma parte del universo, el conjunto universal, es este. Sería ese, el conjunto B. Es la diferencia que nos queda. O podríamos. Ok, sí, está bien. En términos generales, la idea es que veamos los diferentes tipos de descripciones del universo en función del manejo de los términos de conjunto. Bien. Vamos a hacer números bolas. Para los conjuntos, ahí veo otra vez, conjunto A, conjunto B. Ahora tenemos, fíjense, qué simpático, ¿no? Qué curioso. Voy a trazar aquí un eje, como un espejo. ¿Y qué es lo que tenemos? Que del lado en forma, tengo del lado derecho lo mismo que del lado izquierdo. Como si fueran un espejo. Entonces ahí habría una simetría, en este caso bilateral. Puede haber diferentes tipos de simetría. Pero en este caso, a esta repartición de elementos de manera simétrica se le representa una diferencia simétrica. ¿Sí? Tenemos que incluye no lo que tiene en común, sino lo que no tienen en común, sería la diferencia. En este caso, tiene en común el 2 y el 3, por lo tanto, la diferencia simétrica sería el 1 y el 4. El que no forma parte del conjunto B y el que no forma parte del conjunto A. Y en la forma alfanumérica lo representamos como A, triángulo,
B. A veces se representa con este símbolo que es como un signo negativo encerrado en un círculo. Como si fuera el diámetro casi. Esa es la diferencia simétrica. Hay una variante de esto que es la suma simétrica. Es la adición de los elementos no comunes entre los conjuntos. Y en ese caso lo denotamos con el símbolo del círculo, pero con el símbolo de la suma. Y esa sería la suma simétrica. Pónganlo como una variante de esto. La diferencia simétrica entonces es lo que tenemos entre estos dos tiempos para operaciones aritméticas. Lo que no forma parte de del conjunto A, que sería en este caso el 4, y lo que no forma parte del conjunto B, que es el 1. La suma simétrica es, hay que adicionar los elementos que no están en uno a los elementos que no están en el otro. ¿Sí? Eso para fines de operaciones aritméticas con conjuntos. Nada más como una notación importante de las características de la teoría de conjuntos para operaciones aritméticas. Y una vez hago la operación, esta operación en particular es rara que la vayan a usar, pero es bueno que sepan que existe como una variante de esto, porque si no se van a quedar con la idea de que la diferencia simétrica sola, o este triángulo solamente tiene sus representaciones. No, está la otra, por ahí se la llegan a encontrar, que no les sorprenda, no es un engaño, no es un fraude, no es imaginario tampoco, si existe. Bien, otra que es muy común usar luego en estudios biológicos. El producto cartesiano. Este es el principio para las operaciones con matrices. Y las matrices son fundamentales para ecología, para predicción de poblaciones, para saber si la especie que está amenazada se puede o no salvar, para poder hacer modelos de conservación, de conservación de recursos naturales. Las matrices son fundamentales. Y el principio se basa en el producto cartesiano de modelos. Y además hay otra cosa muy importante. Aquí el producto cartesiano de conjuntos nos muestra que no es lo mismo Juana que Chan. ¿A qué voy con él? Ya. Es aquí donde es importante entender la, para los principios de organización de ideas, por ejemplo, operaciones aritméticas, operaciones matemáticas en general, ¿en qué orden la debo hacer? Porque hay algunos principios o axiomas en aritmética que nos dan idea de la posibilidad de hacer operaciones en cierto sentido, en cierto orden, y que no hay efecto en el resultado si el orden se modifica. Esa se usa hasta como frase común y casi como si fuera un ¿cómo se llaman esas frases que dicen más vale pájaro en mano? Refranes. Más vale pájaro en mano que si en mano. Si sí, el refrán de eso, ¿no? Dice que siento volando. Pero por ahí en alguna ocasión decían, no da más vale pájaro en mano que sí en el ano. Ay, es que tengo un demasiado profesor. No, a veces son adultos, ¿no? Ya los chistes infantiles son para la primaria. Ok. Entonces. Por ejemplo, el orden de los factores no altera el producto. Sí. El orden de los factores no altera el producto. A veces primero se casan y luego viene el producto, y viene primero el producto y luego se casan. Se altera. En aritmética la multiplicación tampoco. Uno puede multiplicar 2 por 3 y el resultado es 6. 2 veces 3 es 6. Si uno lo hace la operación en el orden invertido, o sea, 3 veces 2 o 3 por 2, el resultado también es 6.
la suma tiene el mismo principio. El orden de los actos, el orden de los, de los sumandos no altera el, la suma por resultado de la adición. 2 más 3 es 5, que es igual a 3 más 2 es 5. Entonces, para el caso de la suma y de la multiplicación, que la multiplicación es una suma abreviada, el orden de la operación no altera al resultado, al resultado final. ¿Qué sucede en el caso del producto cartesiano? Fíjense, tenemos, de hecho, algo equivalente a un plano cartesiano. Puede ser X y Y. Bueno, quizá aquí colocado finalmente, pero es un plano cartesiano. Y en un plano cartesiano yo puedo representar números en un eje, números en el otro, o puedo representar letras en un eje, letras en el otro. Los símbolos son arbitrarios, dependiendo de lo que yo quiera representar. En este caso son letras y números. Letras en el eje de lo que serían las X y números, y letras en el eje de lo que serían las Y. Y se forma cuando yo junto las coordenadas de un eje con las coordenadas del otro. En el caso del plano cartesiano, un punto en el espacio es un espacio bidimensional cartesiano, un espacio plano. Si esto fueran números, vamos a imaginar que fueran en X y en Y, pues tendría yo un espacio plano XY y tendría las coordenadas 1, 2, 3, aquí puede ser 1, 2, 3, y este sería el punto, 1,1, este sería el punto 2,1. ¿Sí? 2 en X, 1 en Y. ¿Este sería cuál punto? Sería 3 en X, 3 en Y. Este sería, por ejemplo, 2 en X, 3 en Y. Hablando de puntos en un espacio cartesiano. Como se dan cuenta, es algo similar. Bien. En el caso del producto cartesiano en conjunto, es igual que yo indique la posición de cada uno de estos. Ya esto es una matriz. De hecho, los puntos en un espacio cartesiano nos darían en lugar a una matriz plana. En este caso puedo hablar literalmente de una matriz. Es igual que yo obtenga el producto vertical, horizontal, este por este, que este por este. Ya, imaginemos, 2 por 3 es 6, 3 por 2 es 6, pero en el plano cartesiano, en este caso ya no. En este caso, el producto cartesiano de x, y, ¿a qué se refiere? Es el conjunto del elemento X y del elemento Y, o sea, estos dos. ¿Sí? Y este sería otro conjunto de los elementos 1 y 2. Por cierto, aquí estoy haciendo ya una variante de la representación de los diagramas de acuerdo a B, que normalmente son círculos. Yo puedo representar conjuntos no solamente en círculos, sino en óvalos. O incluso en algunos modelos más recientes, hasta en algo así como salchichas o chamitos, matatenas casi, bueno, que tienen formas ya distintas, ya no son círculos. Esto puede representar un conjunto, esto puede representar otro conjunto. ¿El producto qué sería? Uno por el otro, la combinación de uno por el otro, pero en el orden que señala esto, el primer conjunto y luego el segundo conjunto. El primer punto sería entonces en la matriz, es el X, 1, este de aquí. El segundo, X, 2. El tercero, Y, 1. Y el cuarto es el Y, 2. Estos cuatro elementos, 1, 2, 3, 4.
y 4 forman parte del conjunto producto de este con este. No interpreten estos fracciones de encimes como intersecciones. No son intersecciones. Ahí simplemente se encimaron las rayas de pluma. Este es el conjunto producto. ¿Dónde están estos elementos? x,1, x,2, y,1 y y,2. Si la operación la hago producto, me está hablando de multiplicación, y me dice el axioma en aritmética que el orden de los productos, el orden de los factores no altera el producto, ¿será válido aquí? Si este es un factor, y este es el primer factor, y este es el segundo factor, y ahora los invierto, ¿cuáles son los productos de esta operación de supuesta multiplicación? 1, x, 1, y. Esto me permite organizar operaciones aritméticas en el sentido que me den el resultado que yo espero, y no uno distinto. El sentido de esta, el sentido y el orden de estas operaciones es lo que me da lugar a algo que, por cierto, aunque la teoría de conjuntos se desarrolló en el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, me da lugar a un concepto desarrollado otra vez por los árabes entre el siglo 8 y el siglo 10 de nuestra era, que es la teoría de los algoritmos. Concepto matemático desarrollado por Al, otra vez la fonética, es en árabe, no en español. Ese señor del que oímos hablar en el documental de la primera sesión, al-jawarismo. Entonces, este concepto que se formaliza con la teoría de conjuntos en el siglo XIX-XX fue desarrollado previamente en el alrededor del finales del primer milenio por al-jawarismo, que es el concepto de los algoritmos, que es el principio fundamental para la programación, para que la computadora haga lo que nosotros queremos y nos dé el resultado que nosotros necesitamos y no una cosa rara. ¿Sí? Por eso es importante manejar los principios de las matrices, las operaciones con matrices. Y para terminar esta parte, está siendo un tanto pesada. El conjunto potencia son conjuntos cuyos miembros son todos los subconjuntos posibles, ¿sí?, a través de las combinaciones. Para sintetizar, hay algunos conjuntos que son básicos, son fundamentales. De hecho, ya lo mencionamos algunos de ellos, como son el conjunto universal U. ¿Qué representa el conjunto universal? Para eso me remití a consultar el diccionario, ya que estamos hablando de símbolos, de definiciones. Y encontré que en el diccionario decía universo, adjetivo, universal, mundo. ¿Mundo? ¿El universo del mundo? Ahorita les digo. Me voy a buscar mundo en el diccionario. Conjunto de todas las cosas.
tierra, acepción, no, también es sinónimo de tierra actualmente, pues esto ya habla de un libro, de un diccionario ilustrado. Uno de los enemigos del árbol. Bueno, es un diccionario de la lengua española. Sociedad humana durante el periodo histórico de la Edad Antigua, el Neomundo, parte del globo en que están las dos Américas. Lo que no les he dicho es que este diccionario es de 1921. Reciente. De hecho, si se fijan, ya está desbaratando. Este era de mi bisabuelo. Mi bisabuelo era ese diccionario. Ya lo tengo así que lo toco con pinzas porque lo abro y se empieza a desbaratar. 1921. En 1921, Edwin Hubble todavía no descubría las lo que descubrió. ¿Qué descubrió Edwin Hubble? Esa fue la conclusión. Lo que encontró fue que al tomar fotografías de las nebulosas que se encontraban en lo que estimaban que eran las orillas de la Vía Láctea, ¿sí? Encontró que al tomar las fotografías y medir la distancia a ellas, encontró que estaban afuera de la Vía Láctea, o sea, estaban más lejos que las estrellas más lejanas. Más lejos que las estrellas más lejanas. Me voy a permitir aquí cambiar interfaz para mostrarles esta imagen. Ahí está. Es el diccionario. Diccionario enciclopédico ilustrado de la lengua española. De don José Alemán, Alemani y Golufer, que bueno es español. 1921. Barcelona. O sea, ahí está. Como se anda, está todo amarillo, vean, ya está. Las hojas están. Ya ves las tocas y se van a desbaratar. Y miren lo que me encontré. Galayo, prominencia de roca pelada en un monte. Ya saben, cuando lleguen a la parte, estoy en el Galayo, bájate, no va a ser peligroso. Galvana. Galaxia, galactita. Astronomía, ¿no? ¿Qué dice? En 1921 se conocía una galaxia y era el otro nombre con el que se conocía a la Vía Láctea. Ya Galileo fue el que descubrió que esa mancha de luz, que no se ve en la Ciudad de México, en la Ciudad de México se ve otra mancha de luz hacia abajo, la contaminación lumínica, era un conjunto de estrellas. Él descubrió que la Vía Láctea eran estrellas. Supuso que estaban muy lejos porque se veían como a simple vista como algo difuso, y con el telescopio se veían ya como estrellas individuales. 1609. Hasta apenas 300 años después, más de 300 años después, 1920 y algo, 1929-1930, Hubble se da cuenta que la Vía Láctea no es la única galaxia. Que esas manchas de luz nebulosas que se pensaba que estaban en la orilla de la Vía Láctea no estaban en la orilla de la Vía Láctea, estaban mucho más allá. Y entonces nuestro concepto del universo cambió. Quizá por eso hoy más temprano lo que hice fue poner en Twitter, lo puse, no aquí sino en la otra cuenta. No es la cuenta de Twitter, lo puse ahí. Aquí está el pinche. Hubble descubrió el universo. Y lo que puse fueron las imágenes de descubrió el universo que ahora conocemos, que ahora todo el mundo, el universo sí, miles y millones de galaxias, ¿sí? Billions and billions, decía que el señor. Bien, bueno. Billions and billions, ¿eh? Bien. Entonces, finalmente, el conjunto universal es aquel que comprende
todas las cosas. Aquí habla de creadas, todavía además están leyendo otras cosas, ¿no? Bueno, por supuesto, en ese momento, si no sabían que había otras galaxias, menos iban a saber, no sabían todavía la expansión del universo, y por lo tanto, la mejor explicación para la expansión del universo es que todo empezó en un principio como un Big Bang. Bueno, no sé si con F o con PH, pero no sé si sonó o no sonó. El problema es que representar eso de manera gráfica es un poco difícil, porque lo que nos forma estaba ahí adentro. Y entonces no había afuera. Todo el universo, todo lo que forma el universo actual, estaba condensado en un punto, en quién sabe dónde, incluido el tiempo. Entonces, cuando se empezó a expandirse también el tiempo. Según nos demostró Einstein, el tiempo y el espacio van juntos, van pegaditos. Entonces, al empezar el universo, al empezar el espacio, empezó el tiempo. No cabe la pregunta que había antes, porque no existía antes. Eso ya es otra idea. Pero finalmente, el conjunto de todas las cosas es el conjunto universal. Es uno de los más utilizados, más comunes. Y siempre lo debemos poner, recuerden, siempre debemos recordar que está allá alrededor. Aunque luego lo usemos como la H, que no la pone, o como el 1 abajo de los números enteros. Los números enteros son números racionales con un 1 abajo. ¿Bien? Bueno. El conjunto de los números naturales y el conjunto de los números reales. Me faltó uno que estaba en el párrafo anterior. El conjunto vacío sería lo opuesto al universal. El conjunto vacío es el que no tiene elementos. Y lo representamos de dos maneras. De esta y la otra forma en la que representamos el conjunto vacío es así. ¿Bien? Pues es el conjunto vacío. Son entonces los dos conjuntos más básicos, los cuatro conjuntos básicos son el universal, el vacío, el de los números naturales y el de los números reales en matemáticas, en teoría de conjuntos numérica. Bien, terminemos con la notación. Para organizar las ideas, incluso de cómo organizamos, cómo están agrupados los conjuntos. Las llaves nos representan que se trata de un conjunto. Por ejemplo, el conjunto S, que está formado por los números 3 y 4. Ese sería el conjunto S. El símbolo este de como la letra E, que no es una letra E, lo que significa, por decir, está en, o es un elemento de. La letra S está en el conjunto S, por decir. Y esto lo podemos representar usando esta notación de arriba. S está en S, por lo tanto S es el conjunto S, es un elemento del conjunto S. Luego esa cosa que parece como una letra E atravesada significa no, es como verlo tachado. Entonces no es un elemento. S no está en el conjunto T. Podríamos decir que el conjunto T, conjunto T, no conjunto T, sería, por ejemplo, la letra T, la letra U, la letra P. Este sería el conjunto T. Por lo tanto, S no está en T. ¿No está? Esto, subconjunto. Lo que habíamos visto hace rato, por ejemplo, a lo mejor el conjunto T es el conjunto. Más bien, lo voy a representar de manera, de acuerdo al diagrama de Venn, como el diagrama de la A y la B. ¿Dónde pongo la T y dónde pongo la S? La S es un subconjunto, la S es chiquita. Esta y esa sería T. ¿Bien? Ok. C es un conjunto, un subconjunto propio de la S y la T, son propiamente
su conjunto uno del otro. ¿Sí? Uno está en el otro. Son los conjuntos propios, los subconjuntos propios. U es la unión. Que habíamos visto cómo, si lo pongo así, tengo que representarlo a todo lo que está en los dos conjuntos. ¿Bien? ¿Qué sería S unión T? Intersección. Intersección S T sería solamente esta parte de aquí. ¿Bien? ¿Y el conjunto vacío o el conjunto que no tiene nada? Podría ser, por ejemplo, este así. No hay nada. Esta sería la representación de B del diagrama del conjunto. Ahora, la nomenclatura axiomática nos permite organizar las ideas ya una vez hecha la notación de los conjuntos a través de símbolos más sencillos, como pueden ser estas letras. Por ejemplo, la P con un signo negativo quiere decir que no es el caso para, o sea, eso no está considerado, sería algo como que no está en el conjunto. Ese concepto no forma parte del conjunto. Ese ente no forma parte del conjunto. P y Q sería la unión. P y Q es P, todo lo que está en P y todo lo que está en Q. En las palabras, la unión de conjuntos. P o Q son excluyentes. Uno o el otro, pero no los dos, ni lo que tengan en común. Se excluyen. P, entonces Q. Si se da una condición, hay una consecuencia inevitable. P, sí y solo. No es absoluto, porque me creo que aquí no es absoluto. Si P, entonces Q, pero no es absoluto. P, entonces Q, son totalmente dependientes. Es decir, es inevitable la relación entre ambos. Pero la fecha no está diciendo como que puede regresar. O sea, que tanto puede ir P a Q. No, no es como en química o termodinámica, no, ni siquiera como en este. De hecho, en química, esto, este símbolo te representa ni siquiera reversibilidad. No, esto, este símbolo en química representa formas. ¿Cómo? Formas de resonancia equivalentes. No, pero también es... Pues a veces porque no tiene carácter, o por flojera o por equivocación, ponen este. La simbología específica para la reversibilidad en química debe ser sí y solo sí. Ahí sí usando la notación de conjuntos. Esta. P te puede dar Q y Q te puede dar P. Es en química. En cambio, esto se refiere a resonancia. Por ejemplo, en el benceno hay dos maneras de representarlo, dos formas resonantes de representar al benceno. Aprovechamos aquí mis conocimientos de química, de cuando daba yo clases de química, tengo mucho que me doy. El símbolo es este. ¿Sí? Esto es resonancia. Son estructuras complementarias de resonancia. Y esto es reversibilidad, por cierto, de cualquier proceso en el universo. Puede ser proceso químico, cambio en la materia, en propiedades de la materia, puede ser físico. Se calienta, se enfría, se calienta, se enfría. Son procesos físicos. No se transforma. Por ejemplo, calientas agua y hubo un cambio de temperatura. Ya no le pones fuente de calor,
se regresa a la temperatura original. ¿Sí? Y sigue siendo agua. Quizá ni siquiera se evaporó si estaba tapado, porque puedes tener pérdida por evaporación, y entonces el cambio sería que regresen en cuanto al volumen o la cantidad de agua. Sin embargo, sigue siendo agua. Es un cambio físico. Puede ser reversible. Entonces, la reversibilidad se refiere a procesos físicos y químicos. Este símbolo se refiere a resonancia, aquí. Esto es sí y solo sí, una condición inevitable. Vamos a ver algunos ejemplos cuando vayamos a ver para qué caramba nos sirve esto como notación en teoría de conjuntos en matemáticas, para lo que tenemos que usar de matemática en sistemas biológicos. Otra notación. Para cada B hay una P. Para cada B hay una P. Ahorita quedémonos así. ¿Esto de qué me está hablando? Antes de terminar hoy lo vamos a decir. Es como una A de cabeza. ¿Sí? Para cada esta hay una esta. Este tipo de elementos hay una. Luego, para algunos ¿ves? Sí, para cada B hay una P. No para todos, no para cada uno, sino que solamente para algunos es esta como E invertida. Algunas veces, para algunas veces hay P's correspondientes, no para todos. Y este es el otro símbolo muy común, que es hay exactamente una B tal que hay un correspondiente P. ¿De qué me está hablando esta organización de relaciones binarias? Son relaciones binarias. Me está relacionando una cosa, en este caso la letra B, con otra cosa que tal vez sea consecuencia de esta misma. ¿De qué me está hablando? Vamos a poner aquí un ejemplo. ¿Qué son dos? No, son tres. Uno, dos, tres. Aquí estoy usando símbolos que han usado ustedes antes. Para cada X hay una Y. Y hay una condicional en cuál es la relación entre. Si me está diciendo que hay una relación entre estas dos letras. Puede ser igual, ¿eh? Pero ahí ya explica. Vamos a decir. Y depende de X. Y depende de X. Ya me está sonando algo que creo que vi en la secundaria. ¿Sí? Pero con una condicional. Siempre que X sea menor que Y. Es un ejemplo. Podría ser siempre que X sea mayor que Y. O siempre que X sea igual a Y. O mayor o igual. Pero hay una relación entre estas dos cosas, dos entes. Se simboliza en notación de teoría axiomática de conjuntos de esta manera. Fíjense. Para cada X hay una Y siempre que X sea menor que Y. Otro ejemplo. Para cada epsilon, ojo, no es el pertenece a. ¿Sí? Por eso es que este esquema de acá no me gustó mucho, pero fue el único que encontré que podía yo poner fácilmente. Esto más bien, esto se parece a una epsilon, pero no debe ser la epsilon. Debe ser el símbolo de pertenece a o no pertenece a. ¿Sí? No es un tal cosa, ese es un elemento de S. Ese no es un elemento de T. ¿Bien? En lo que vimos hace rato. Estos símbolos no están tan feos, están bastante bien. Pero estos dos acá están, se parecen más a la letra griega epsilon. Que luego usamos como, si es una letra griega minúscula, ¿cómo que la voy a usar? Como parte de un conjunto, un elemento de un conjunto. ¿Bien? Ok. Entonces, para cada elemento de un conjunto, cualquiera, hay otro elemento de conjunto
tal que para cada uno de ellos haya un valor. ¿Sí? Esta vez me está hablando de relaciones. Es otra forma de decirlo es, si X es menor que Y y es menor a delta, entonces F de X es menos F de Y es mayor que el valor X. Eso ya, ¿a qué se parece? A una ecuación, a una función. Entonces, estos eran todos los ejemplos similares, bueno, del mismo tipo, en el que usamos la notación de conjuntos para organizar relaciones entre cantidades representadas por letras. Cantidades que pueden estar relacionadas entre ellas. ¿Y esas cosas qué son? Las cantidades que están relacionadas entre ellas, y ahora me voy otra vez a la biblioteca a sacar otro libro. Pues hablando del libro de matemático, ahí está. ¿Bien? No, es este libro de matemáticas, desafortunadamente, no es el que vamos a usar. Vamos a usar otro que me gusta mucho. Ah, sí, también. Este libro está bonito. No se les corona también. Y está, bueno, es el otro que decías acá. El regalito no es otro. Bueno, ok. Vamos a usar, para lo que sigue del curso, vamos a usar este libro que se llama... vimos el nombre hace rato, lo voy a volver a poner. Hands on Calculus, porque es el que vamos a usar para hablar de esto, de las funciones, que son herramientas poderosas para describir lo que sucede alrededor del mundo y cómo las cosas están conectadas. Para toda X hay una Y, por ejemplo. Y esos son las funciones. Son cosas que realizan operaciones con números que relacionan números entre sí. Ponemos un número dentro de una función y el resultado es que sale otro número. Entonces, la teoría de conjuntos es una herramienta muy útil para poder entender qué y cómo organizar estas relaciones numéricas, que son las funciones, y eso será lo que veremos la próxima clase, ya entrando al segundo tema de nuestro curso, que es la teoría de funciones. Por hoy terminamos la teoría de conjuntos y entonces empezaremos la próxima clase un capítulo más en nuestro conocimiento de la matemática para la biología.